Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, recuerden su colaboración con Televida, canal católico de la familia dominicana. Queremos que este canal cumpla siempre su rol evangelizador, un medio eficaz de evangelización que llegue a cada rincón de República Dominicana, en el lugar más apartado de República Dominicana, que allí esté presente Televida con calidad y profesionalidad, buen contenido que permita a la feligresía católica crecer. Permita a la feligresía católica crecer en el conocimiento de su iglesia, la naturaleza de su iglesia, la misión de su iglesia, el pueblo de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, queremos internalizar y vivir este concepto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pueblo único de Dios, pueblo santo, pueblo sacro de Dios, pueblo jerárquico, pueblo con una organización, así como cada nación tiene una cabeza, un primer ministro, un presidente, un rey. En el pueblo de Dios tenemos al Papa, una cabeza visible, que está fundamentalmente, hermanos y hermanas, al servicio de la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Es tú algo hermoso que pertenece a la sabiduría de Dios. Una cabeza visible que unifique el pueblo de Dios. En la humanidad hay tal vez más de mil millones de seres humanos que creemos en Cristo. Y estamos divididos. Todos creemos en Cristo, todos. Los ortodoxos, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, calvinista, luterano, anglicano, metodista, y estamos divididos. Y todos creemos en Cristo. O sea, la unidad de la iglesia está, hermanos, hermanas, esa unidad visible está en una persona, el Papa. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Mi iglesia. O sea, trabajemos este concepto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios unificado con una cabeza visible, el Papa. La globalización es un llamado a la unidad, hermanos y hermanas. La unidad. Queremos un pueblo de Dios unificado. Y bajo la sombra de la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, nosotros no podemos negociar los principios vinculantes del pueblo de Dios. No podemos negociar la Eucaristía. Eso es un símbolo, dicen nuestros hermanos evangélicos. La tradición protestante, eso es un símbolo, ¿no? Eso no es un símbolo. Ahí estamos los católicos y los ortodoxos para decirle a los cristianos que consideran el pan un símbolo y el vino un símbolo, que ahí no está presente sustancialmente Dios. Estamos los católicos y los ortodoxos con una tradición desde los orígenes primordiales de que ese pan se ha transformado en el cuerpo de Cristo. Y de que ese vino se ha transformado
en la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre, no un símbolo. Hermanos, hermanas, fortalezcamos el pueblo de Dios. Y el primer atributo de ese pueblo, hermanos, hermanas, es la santidad. El primer atributo del pueblo de Dios es la santidad. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La unidad del pueblo de Dios, la santidad del pueblo de Dios, la universalidad del pueblo de Dios, apostólica, la tradición de los doce. Hermanos, hermanas, en este siglo nosotros estamos apostando por dar un gran salto cualitativo que se verifique en todos los estratos que configuran un conglomerado humano, en la política, en la economía, en la relación con el medio ambiente, con la madre tierra, en la justicia, en las leyes, en la educación, en la salud. Eduquémonos, hermanos, hermanas, y eduquemos a los demás. Cuán importantísimo es educar a los católicos en su fe católica, en el conocimiento de la Iglesia, en la estructura de la Iglesia, en la misión de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. La Iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Conocer la Biblia, conocer el catecismo de la Iglesia. Hay dos libros fundamentalísimos para un católico: la Biblia y el catecismo. La Biblia y el catecismo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy nos ilumina con Juan 14:11. Hoy la Biblia nos ilumina con Juan 14:11, que dice: creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esta unión profunda, indivisible. Dirá Jesús: el Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hermanos, hermanas, esta realidad, digamos, teológica, la relación íntima de Jesús con su Padre, se verifica en nuestra relación con el Hijo. Y por eso Pablo dijo: no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Imíteme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Nuevamente la lógica del envío. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien ve al discípulo de Cristo, debe ver a Cristo allí. Reflejemos, hermanos, hermanas, la humildad de Jesús. Reflejemos la misericordia de Jesús. Reflejemos la alegría de Jesús, la conciencia mística de Jesús, la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la misericordia de Jesús, el perdón de Jesús, la dimensión mística orante de Jesús. Seamos como Jesús en la tierra y el mundo será diferente. La pasión de Jesús por su Padre, la pasión de Jesús por el reino. Tenemos que reproducir a Jesús. Es la voluntad del Padre, expresada por Pablo. Dios nos ha elegido y nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29.
El Padre vive en Jesús, Jesús vive en el Padre, y nosotros vivimos en el Padre y en Jesús. ¿A qué grado de santidad, a qué grado de divinidad nos ha llamado la Santísima Trinidad? Bien, hermanos, hermanas, adoremos al Verbo de Dios, que en su bondad infinita quiso quedarse con nosotros, hermanos y hermanas, en un pedazo de pan y en un poco de vino. El Verbo de Dios, hecho pan y vino, nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hoy lunes lo dedicamos al Padre Eterno. Pidámosle, hermanos y hermanas, que nos conceda experimentar su ser papá. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Experiencia que me constituya en hijo tuyo con conciencia plena. Para poder decir nosotros como tu Hijo Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Juan 3:11. Le dice Jesús a Nicodemo: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué queremos ver en nosotros? ¿Qué queremos saber? Que Dios es nuestro Padre y nos ama. Pero necesitamos la experiencia. Necesitamos la experiencia. Por eso pidámosle con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, como lo hizo Moisés: déjame ver tu gloria. Nosotros pedimos: déjame experimentar tu ser papá, tu paternidad divina. Amén.
Amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías, porque eres la misericordia, la compasión y la ternura del Padre en medio de nosotros. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.